Buenas tardes a todos. A nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, les damos la más cordial bienvenida esta noche. En primer término, deseamos agradecer a quienes nos honren con su presencia en el Presidium. El maestro Brian Eason, artista británico radicado en México en representación de todos los creadores participantes en el proyecto, bienvenido. La doctora... La doctora Bella Gold-Cohan, profesora investigadora de la UAM Azcapotzalco, bienvenida. Y el doctor Luis Ignacio Sáenz Chávez, buenas noches. Ambos son coordinadores y curadores del proyecto Elogio al Espacio, Intervenciones Escultóricas, así como coautores de este libro. El volumen que hoy nos convoca reúne el proyecto de Intervenciones Escultóricas en la UAM Azcapotzalco, que integra obras donadas a la institución por artistas de gran renombre, por lo que a nombre de la maestra Paloma Ibáñez Villalobos, rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, muy especialmente agradecemos a quienes con su generosidad lo hicieron posible. Gilberto Aceves Navarro, Ginette Betancourt, Ivonne Domenge, Manuel Felgueres, Fernando González Gortázar, Perla Krause, Marina Láscaris, Águeda Lozano, Gabriel Macotela, Manuel Marín, Brian Eason, aquí presente, Kioto Ota, Vicente Rojo, Juan Manuel de la Rosa y Naomi Sigman. Asimismo, agradecemos la presencia y colaboración del maestro, bueno, finalmente no nos pudo acompañar, la colaboración del maestro Juan Álvarez del Castillo, del Taller Majac, quien desarrolló y construyó e instaló las piezas creadas por los artistas y estuvo a cargo del cuidado y manufactura de esta edición. En primer término, solicitamos a la doctora Bella Gold-Cohan a que nos comente sobre algunos aspectos relevantes de Elogio al Espacio. Buenas noches. El micrófono por aquí. Muy halagados con la presencia del maestro Brian Eason. Gracias. El doctor Luis Ignacio Sáenz. Giselle. Respetable público, no los voy a agobiar con grandes discursos, les voy a contar cuál fue mi experiencia cuando recibí la petición en forma de una plática amena de la rectora de la unidad, la maestra Paloma Ibáñez, de la posibilidad de crear un espacio escultórico en la unidad Azcapotzalco. Muchos son los discursos que se pueden pronunciar para presentar este libro. Iniciaré con lo siguiente. Adorno, Theodor Wiesengrund Adorno, como comenta Norbert Elias, decía que ocuparse del arte, la música, la literatura, complementaba y enriquecía la investigación científica. La frescura y el estímulo que uno encuentra en las artes, como creador o como consumidor, como observador, alienta la imaginación científica y al mismo tiempo hay experiencias y perspectivas que uno expresa y entiende de modo más claro y convincente en un poema que en todo un ensayo científico. Corría el mes de enero del año 2010, la rectora de la unidad Azcapotzalco visitó su despacho y con su habitual cordialidad y amabilidad me planteó una inquietud que tenía desde tiempo atrás. Crear un jardín de esculturas en el campus de la unidad Azcapotzalco. En una primera instancia me sentí halagada por tal propuesta, pero incorporando la idea me embargó una responsabilidad enorme. ¿Cómo lograr ser equitativos en la selección de tantos artistas que tenemos como tesoros en este país? ¿Quiénes serían los agraciados y cuáles serían los criterios para esta selección? ¿Cómo podríamos llegar a ellos? ¿A quién podríamos recomendar para la realización de tal encomiable proyecto? Y otro asunto muy importante, ¿cómo justificar este encargo ante la comunidad universitaria? Fui dando cauce a cada una de las preguntas y recurrí finalmente a quien sabía tenía la experiencia
y el saber cómo se hacen estos proyectos, lo tengo aquí a mi derecha, a mi izquierda, perdón. Surgió así el proyecto Libertad en Vuelo, que luego se tornó en Elogio al Espacio, diseñado como una intervención escultórica en los espacios públicos de la UAM Azcapotzalco. Los espacios públicos son los jardines, los senderos, las bancas y mesas, y todo sitio que se preste como centro de reunión, esparcimiento y circulación, sin tomar en cuenta los claustros mismos y los salones de clase. ¿A quiénes convocamos? La decisión no fue fácil. México es cuna y semillero de creadores sobresalientes en las artes visuales, como dije anteriormente. Nos abocamos a consolidar una selección de artistas, de tomar en cuenta la trayectoria, el reconocimiento público e institucional de los mismos, el lenguaje visual y el equilibrio de género. Son muchos los actores, activos y pasivos, de este preciado proyecto, ya sea por su relevancia, por su envergadura y por su permanencia en el tiempo, y por supuesto por el espacio en el que se sitúa y por los espacios que ocupa. Trataré de enumerar, por poner cierto orden, algunos de ellos. La UAM como institución que propicia y alienta desde su ley orgánica retos como este. La Unidad Azcapotzalco, que con la iniciativa de la maestra Paloma Ibáñez y su valentía pudo empujar hasta consolidar este proyecto. La generosidad de los artistas, uno a uno, que sin su aportación y su nobleza no hubiera sido posible este espacio. El aporte y el trabajo y la dedicación del doctor Luis Ignacio Sáenz, a mi izquierda, su experiencia y conocimientos, sin él realmente la tarea hubiera sido mucho más ardua y a lo mejor imposible. La labor de los realizadores, a quienes por lo general se les deja como en un sitio invisible, los transformadores de los materiales, que son artífices realizadores, son los artesanos del taller Majac, quienes junto a su director, el arquitecto Juan Álvarez del Castillo, diestramente interpretaron las ideas del artista. Como es sabido, la escultura, así como otras actividades del arte, es el resultado estrecho y exitoso de la colaboración artista-artesano, papeles muy relevantes, artista y maestro de taller. En este proyecto tuvimos varias colaboraciones efectivas: la universidad, el promotor organizador, el artista, los coordinadores, el acto creativo por sobre todas las cosas y los dominios técnicos. ¿Y por qué decidimos por la escultura? La escultura manifiesta el significado de los objetos por medio de formas tangibles, como sustancia de la materia misma. La escultura propone, a través de una forma estable e invariable, perdurable ante las inclemencias del tiempo, del medio ambiente, las temperaturas, la sustancia de lo corpóreo, la emoción y la percepción de las formas, sin dejar de lado el alma del material, y estructura desde su interior aquello que físicamente le permite existir. Sin embargo, no olvidemos que la materia no es válida por sí. Para ser escultura debe estar sujeta al manejo creativo de las formas, lo cual le dará su inmenso valor artístico. Peter Watson, en su libro Historia Intelectual del Siglo XX, comenta, entre muchas otras ideas, que la historia del último siglo y parte del que actualmente vivimos se reduce habitualmente a una sucesión de guerras y desastres, pero solemos olvidar que este último siglo y el actual ha sido, y lo es este, épocas de grandes avances en la ciencia y un extraordinario florecimiento en el terreno del arte y del pensamiento. Grandes progresos intelectuales en una deslumbrante sucesión de ideas y creativos aportes artísticos han visto la luz.
Si consideramos el arte y su presencia como un ingrediente de la autoconciencia de la humanidad, la obra de arte, la escultura, será inseparable e inmanente del género humano. Representa al mundo como mundo al hombre, donde los valores del arte están retomados de las jerarquías de los valores de la humanidad. Esa es la creación de un objeto industrial en la elaboración de un discurso científico, en el diseño de un objeto gráfico, en la creación de la obra artística, que existen valores estéticos que le infunden una significación y expresión estética a la relación humana. Queda agregar solamente que fueron consideradas todas las necesidades del espacio y la institución. Fomentamos la identidad, valor más que relevante. Propiciamos el arraigo, transformamos el espacio. Se creó un excepcional recorrido artístico y cultural. Creamos un nuevo foco artístico y cultural en el norte de la Ciudad de México, tan ansioso por ver espacios así. Cumplimos con una de las tres funciones sustantivas de la UAM, entre ellas la difusión de la cultura. Aportamos a la consolidación y perfeccionamiento de las condiciones de espacios de tránsito y convivencia. Y como comento al inicio de mi lectura, creamos sitios de convivencia entre las ciencias y las humanidades. Gracias a los estudios previos del terreno, se logró una interesante interacción entre los edificios, los árboles, los senderos, los jardines. Y finalmente, como lo dije también en el discurso de la inauguración del espacio en la UAM, no quisiera dejar de lado, porque este es un mensaje siempre bienvenido, de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán más para la guerra. Un versículo de Isaías. Se enseñará la paz para la paz, se alentará el arte y los procesos creativos. Y estaremos en disposición de cambiar la mentalidad de la guerra por la mentalidad de la paz. Enseñemos a través del arte, recuperemos los sentidos y, como decía Susan Sontag, devolvamos el silencio a la poesía, la magia a las palabras y admiremos la belleza de la realización artística. Doctora Vela, su colaboración a lo largo de todo este proyecto de tanto tiempo y sus palabras especialmente esta tarde. Ahora quisiéramos invitar al maestro Barillani, se nos comparta sus impresiones sobre este proyecto. ¿Le pasó esto? Muchas gracias. Buenas noches. Soy Brian Nissen, uno de los 15 artistas que participamos en este proyecto. Para nosotros, un proyecto pues, muy importante. Nos da mucho gusto también compartir un proyecto con 15 colegas, así enriquece mucho nuestro quehacer ahí. Y unas palabras sobre esta experiencia. Lo que llamamos escultura pública cumple una notable función en la historia de los pueblos. Desde tiempos remotos apareció en casi todas las culturas como objetos ceremoniales y rituales. En la antigüedad tomó forma de estelas, obeliscos, estatuas y relieves tallados en templos. Su función fue comunicar mensajes sagrados, portentosos, profecías, augurios de un tipo u otro, o relatar proezas de sus gobernantes. La cultura griega aportó un nuevo concepto, la idea de la estética y de la belleza como un valor en sí mismo. Desde el Renacimiento, esa práctica floreció para que la gente pudo disfrutar
esculturas hechas para su deleite y contemplación, obras de arte, exento de mensajes políticos, religiosos o de índole patriótico. Hoy día, la escultura pública desempeña una importante función cívica: embellecer nuestros parques, plazas y edificios grandes, aliviando el peso visual del paisaje urbano moderno. Proporciona el toque humano que contrarresta los abusos de la construcción desenfrenada y la contaminación visual que padece nuestras ciudades contemporáneas. El proyecto concebido para el campus de la Universidad Autónoma Metropolitana es uno de ellos. Convierte sus espacios públicos en escenarios, dándoles vida y invitando al espectador a la reflexión. Cada espacio fue cuidadosamente escogido, pensando en la mejor ubicación de cada artista. Bueno, quería hablar sobre lo que qué es la escultura pública. Hay básicamente cuatro tipos de escultura pública que podemos hablar. Primero, la religioso. Este, obviamente, el más antiguo, cumple una función de casi que puedo decir mensajes propagandísticos. Pero esas esculturas tienen una cosa muy particular. Son objetos, como decía, rituales ceremoniosos, ceremoniales, pero son objetos dotados de ciertos poderes, y quiere decir que operan entre la pieza y el espectador de una manera muy particular. Pienso mucho en el gran monolito del Coatlicue, que a lo mejor algunos de ustedes no saben que este gran monolito, que aparte de ser escultura, es un texto. Con sus glifos y sus símbolos tallados en todo el cuerpo, pero también debajo de los pies. Y esa es una cosa como extrañísima, porque tallaron con el mismo cuidado debajo de los pies estos glifos y textos. Qué extraño, porque sabiendo que nunca se iba a ver esto. Pero eso no importaba, porque la pieza, siendo como una pieza mágica, es parte del poder de la pieza, no importa si se ve o no. Y eso es para mí siempre fue una lección importantísima sobre la idea de qué es el arte. Siempre lo he visto. Lo que hacemos son objetos, que sea pintura, escultura, lo que sea, pero de alguna manera el artista dota con este poder de comunicar a través de las líneas, los colores, los espacios. Eso por un lado. Por otro lado, existe la obra escultórica pública, pero cívica. Podemos pensar en el gran ejemplo de la Estatua de la Libertad. Es una estatua que pues da la bienvenida, ¿verdad?, a la gente que busca hacer una vida nueva en el nuevo continente. Es una estatua notable, no solamente por su tamaño, pero sobre todo por su ubicación. Toda obra pública, escultura pública, tiene que cumplir ciertos requisitos, entre ellos de dónde va a estar ubicado, desde dónde se ve, desde qué ángulo se ve, quién la va a ver. Eso es un ejemplo maravilloso, porque la Estatua de Libertad está puesto ahí justo en la bahía donde llegaban pues grandes masas de inmigrantes, ¿verdad? Entonces, para mí cumplen una función cívica así importantísima. Es un muy buen ejemplo.
Bueno, ese es otro tipo. Luego tenemos los monumentos conmemorativos, que hay mucha escultura pública sobre esto. Quizá el más grande de todos es el Mount Rushmore en Estados Unidos, con esas gigantescas cabezas de cuatro presidentes tallados ahí, ¿no? Este se ve desde muy lejos, de muy cerca, muy imponente. Hay este, el mismo Ángel de la Independencia y Reforma en Ciudad de México, otro monumento conmemorativo. Eso es otro tipo de escultura pública. Y luego, en cuarto lugar, pues hay, digamos, la escultura pública artística, que pues está ahí no por razones religiosas ni patrióticas ni nada, sino por su contemplación y goce. Podemos pensar en, bueno, sin fin de artistas cuyas obras están ahí realmente por su apreciación estético. Este por un lado. El entorno, como decía, es sumamente importante. Hablamos de la Estatua de Libertad. Hay un artista que se llama Jason Taylor, que ha hecho parques escultóricos, pero subacuáticos. Hay uno por la costa de Isla Mujeres. Ese es solamente para la gente que van a bucear ahí, pero tiene una cantidad tremenda de figuras en distintas situaciones, realmente multitudes de gente. Sus esculturas están hechas de una especie de cemento que tiene el fin de convertirse en arrecifes de coral. Es una idea maravillosa esto. Así, es como, bueno, muy, muy, muy especial, ¿no? El escultor Cristo que empaquetó parte de la costa de Australia, por ejemplo, y unas islas por Miami. Entonces, ese tiene mucho que ver con el entorno. Yo mismo he hecho unos proyectos, uno que es en el Centro Magen David, en la Ciudad de México. Se trata del Mar Rojo, pero les voy a contar un poco cómo vino esta idea. La gente siempre me dice, el Mar Rojo, porque es un centro comunitario religioso judío. Entonces, Mar Rojo, ¿usted pensó en eso? No fue así. Yo fui invitado por el arquitecto a ver el espacio. Y ese espacio es una pared larguísima de 45 metros. Tiene la característica de que hay una claraboya que ilumina toda la pared, todo el largo de la pared. Es una pared bañada en luz. Entonces, mi primera reacción es que tengo que hacer algo usando este entorno. ¿Y qué voy a hacer? Pues, como está bañado en luz, quiero hacer un juego de sombras. Entonces, con esa idea, empecé a hacer maquetas con ritmos que iban de un lado a otro lado. De repente hice una maqueta donde los ritmos partían del centro. De ahí me vino la idea de hacer la apertura del Mar Rojo. O sea, no fue no fue tema dado ni nada, vino de una manera orgánica, pero dado por el entorno del lugar, ¿no? Entonces, así lo hizo, ¿no? Otro proyecto que me presentaron otro arquitecto era para hacer un mega monumento para Acapulco. Este iba a estar puesto en las colinas detrás de la ciudad, y me dijeron que querían hacer ahí una capilla, un hotel y un monumento a la Virgen de Guadalupe de 200 metros, o sea, inmenso, ¿no? Yo desde el principio decía, bueno, no pienso hacer una obra figurativa, ¿no? Me dijo, no, está bien. Entonces empiezo a pensar qué voy a hacer con esto. Y antes de pensar qué forma que iba a hacer, pensaba, primer problema, el viento. Porque un monumento de ese tamaño es tremendo, es como un rascacielos de 64, 67 pisos. Entonces, implica que tiene que ser una obra transparente.
Luego hay que pensar de que, aunque sea abstracto, pero se tiene que reconocer la forma de que hay algo de, del conocido imagen de la Virgen, pero también se tiene que poder identificarlo a 12 kilómetros de lejos o más. Son esas consideraciones que vienen a prueba de empezar a pensar cómo voy a hacer la escultura. Entonces, le digo esto porque, para que ilustrar un poco cómo es tan importante el entorno. Es eso. Y el otro asunto que yo creo que es muy interesante hablar es la cuestión de escala también, porque para mí la escala es un idioma. La escala es tan importante como la línea, el color y los otros, la composición, los otros elementos con que trabajamos. No es lo mismo una obra así de digamos, de este tamaño, de un metro, 8 metros, 10 o 100 metros. No es lo mismo porque, empezando que el espectador lo ve de otro ángulo. Pensamos en el famoso escultor que hay en Delos, en Grecia, donde está puesto, ahora lo vemos muy elongado, en persona, pero claro, esta pieza estaba originalmente puesta en una altura de como 4 metros, y uno lo ve desde abajo, entonces se vuelve a proporcionar. La escala es sumamente importante, y hay que pensar, nosotros también pensamos de dónde van a ver los espectadores, de qué ángulo, cómo lo van a caminar alrededor de la pieza. Todo eso hay que considerar. Bueno, igualmente puedo hablar de unos ejemplos realmente muy negativos de donde no se considera en eso. Ahí el escultor Richard Serra, un gran escultor norteamericano, en la plaza en el sur de Manhattan, es una plaza rodeado así de grandes edificios, hizo una escultura que se llama Tilted Dog, que iba de un lado de la plaza a otro. Y la gente que se acostumbraron a transitar esa plaza, de repente se encuentra con una muralla en medio. Entonces, a la larga, pues se quitó. Había mucha protesta, y con mucha razón, porque el artista no tomó en cuenta el entorno y el uso del lugar. Ese es un ejemplo. Tenemos otro ejemplo muy desafortunado en la Ciudad de México ahora, que se llama la Estela de Luz, que Juan Villoro lo describió como la Esquela de Luz, con mucha razón. Pero es una obra que no toma en consideración ni el entorno, ni nada, ¿no? Y acabó siendo, la verdad, un monumento a la corrupción. Eso es lo que es. Bueno, pero la mayoría de las obras son muy afortunadas, y tenemos el gran ejemplo ahí en el Guam Azcapotzalco. Bueno, no es exagerar insistir en la importancia que tiene la escultura pública artística en la vida cotidiana de la gente, pero a la vez debemos señalar la gran responsabilidad de los involucrados en esos proyectos en asegurar que las obras sean de óptima calidad, tanto en su factura como en su aspecto estético. Desde hace unos 15 años, los talleres de Majac, dirigido por el arquitecto Juan Álvarez de Castillo, en la Ciudad de México, ha asumido ese reto, creando esculturas monumentales en colaboración directa con los mejores artistas y arquitectos. Han logrado una forma de trabajo íntimo con los escultores, cosa poco visto en nuestros tiempos, y por decirlo así, más propia de los talleres de antaño, en donde los artesanos
con sus conocimientos técnicos especializados, hicieron una mancuerna perfecta con las exigencias y los requisitos creativos de los artistas. El conjunto de esculturas que donaron 15 artistas de conocido trayectoria y los que ideaban y impulsaron el proyecto Elogio del Espacio para el UAM Azcapotzalco, fue gracias a su firme convicción en la importancia de dotar esos espacios públicos del campus con un conjunto de obras de gran calidad y envergadura para que tanto los maestros, estudiantes y facultad podían convivir en un ambiente más humano, más propio, ameno y estimulante. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Creo que nos damos cuenta de la enorme envergadura del proyecto que tuvimos, del enorme privilegio que es para nuestra institución contar con una obra suya y la de los otros artistas dentro del mismo, y del enorme talento que se ha conjuntado en el proyecto, el compromiso que asumieron todos los artistas y la complejidad, como mencionaba. A continuación le solicitaríamos al doctor Luis Ignacio Sáenz Chávez exponer algunos otros carices sobresalientes de esta obra y de sus participantes. Bueno, gracias a todos, buenas noches. Bueno, yo creo que la parte fundamental, estructural del proyecto ya ha sido sotolineada o subrayada con mucha claridad tanto por Vela como por Brian. Yo haré algunos comentarios aislados intentando como ubicar también cuál es la trascendencia y la peculiaridad de esta intervención en el espacio. Primero, la UAM es una universidad que surge en 1973 y formalmente inicia operaciones en 74, con el ánimo de despresurizar la enorme concentración que hay en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso hace que los criterios que levantaron a la Universidad Nacional, donde los conceptos de integración plástica son fundamentales, dejasen de serlo en el caso de la UAM. Y la UAM es de una severidad a ratos inquietante, donde el planteamiento del partido arquitectónico desdeña con mucho estos referentes de la armonía, la estética y la belleza. Y no se cuenta con señas de identidad desde el surgimiento de los campus universitarios en Azcapotzalco, en Iztapalapa y en Xochimilco, de obras de arte que dulcifiquen la convivencia cotidiana y la armonía, la convivencia entre estudiantes, trabajadores y profesores. Entonces eso hace escenarios de verdad tristísimos en términos visuales. Y a lo largo de décadas, ya después de 35 años de operaciones, bueno, hay más o menos con inteligencia a veces, y a veces mal, pero hay un enorme esfuerzo que se hace en los campus de la universidad por contrarrestar esta visión de enorme severidad fundacional que marca la universidad. Esto hace pues que la universidad no cuente con un dilatado patrimonio artístico en sus campus universitarios y que sea más bien obra de intervenciones muy recientes. Esto, digamos, se viene a superar o por lo menos a mitigar con una intervención de esta naturaleza. Entonces, así, lo que sí contábamos en Azcapotzalco es con un respeto y una enorme pulcritud en relación con el proyecto arquitectónico original. Eso sí seguía siendo básicamente el proyecto fundacional de 74, y los nuevos edificios, con mucho talento y con responsabilidad, se han venido incorporando a este planteamiento claustral del partido arquitectónico. De tal suerte que, con mucho, es la unidad del sistema UAM que mejor tiene en mantenimiento, en funcionamiento y en puesta en valor sus propias instalaciones. De tal suerte que fue relativamente sencillo hacer esto. ¿De qué se trató el proyecto? De cómo reconvertir 19 hectáreas en el escenario ordenado de la intervención de tantos artistas plásticos como fuesen necesarios, y que estos artistas plásticos cumpliesen un perfil que tuviese que ver con las necesidades y las posibilidades de ese espacio de la UAM, más o menos a lo largo
del tiempo que está corriendo el video, pues pueden darse cuenta cuáles son los criterios estructurales atingentes al territorio y de cómo se trató. Se hizo, pues, con Juan Álvarez del Castillo, un levantamiento puntualísimo de esas 19 hectáreas a efecto de identificar aquellos sitios que estuviesen subutilizados, olvidados, que hubiera un cambio en la vocación del suelo, del uso y del disfrute social o de las prácticas que les dan sentido a estos lugares. Y se ubicaron 30 espacios. La universidad tiene esta maravilla, ¿no?, que permitía hasta 30 intervenciones escultóricas ordenadas. No como se hace en la Ciudad de México, que se van botando gratuitamente esculturas por toda la ciudad, también ustedes lo padecen aquí, es un mal nacional, sino realmente hasta dónde puede llegar la intervención artística y qué características debe tener en materiales, escalas, etc. Lamentablemente, bueno, las universidades son instituciones, las públicas, relativamente pobres, y el dinero que tiene, bueno, pues no se dedica prioritariamente a la cultura. No se pudo hacer esa intervención integral, orgánica, de 30 artistas, y se redujo a los 15 puntos nodales de las 19 hectáreas, y es donde surge el tema. Entonces, aquí lo que es muy importante insistir, y no es por petulancia, es que el tema fundamental es el tratamiento del territorio y del espacio. Eso es lo que es indiscutiblemente diferente a las intervenciones que se suelen hacer en otros sitios, aunque también puedan tener una enorme calidad estética. Aquí el hecho era cómo rescatamos el espacio y cómo le damos una resignificación, un nuevo sentido para quienes allí habitan, transitan, moran o desarrollan buena parte de sus vidas. Entonces, al elegirse esos 15 lugares, cada uno de estos lugares ya fue pensado para un artista por sus características. Entonces, no es tampoco que el artista es invitado para ad libitum desarrollar el proyecto que se le dé la gana. No, son proyectos altamente referenciados a una concepción de arquitectura del espacio y que mucho valora, como insistía Brian, en la trascendencia del contexto. Si no entendemos el entorno, pues es muy difícil hacer una obra que se defienda por sí sola. Ya cuando llegamos a este grado, pues evidentemente la lista tenía que lograr muy distintos equilibrios de trayectorias, de género, de lenguajes expresivos, incluso de sitios de origen. Y aquí sí, creo que es muy generosa la universidad al albergar estas 15 expresiones. No pensamos, quienes desde el origen participamos en el diseño de esto, que fuese una ocasión propicia para la experimentación, la innovación sin ton y son, sino que se debería de premiar trayectorias sobresalientes e incorporar lo mejor que tuviese a mano y a modo la universidad para, insisto, hacer más rica, más suave, más tersa la convivencia cotidiana en los espacios. La generosidad tradicional de los artistas, pues, se puso una vez más de manifiesto. Nadie ha cobrado aquí por su trabajo, sino que generosamente todo mundo dona su concepción, y la universidad se limita a cubrir los costos de fábrica de cada una de las piezas, que no representan siquiera un vigésimo del valor final que tiene por avalúo ya el circuito escultórico en su conjunto. Esto es un dato que en la vida cotidiana de la universidad es irrelevante. Cuando uno ve cómo los chicos y quienes ahí trabajan, estudian o investigan, se suben, bajan de las piezas, ahí se recargan a trabajar en sus computadoras, a leer, a descansar, a ejercer la molicie, o incluso, como decía Gonzalo de Berceo, refosilarse y acaso reproducirse, uno se da cuenta que es extraordinariamente exitosa la intervención, y que ese es realmente el criterio que nos debe a nosotros importar. Está dirigido para los estudiantes. Para todos también los que por ahí están, también es para los investigadores, también es para los trabajadores, pero fundamentalmente es para los estudiantes. Si a ellos somos capaces de proveerles visualmente un referente distinto en su vida cotidiana, seguramente esto facilitará la tarea de hacer los hombres cultos de su tiempo y más y mejores ciudadanos y seres mucho más gozosos, que no porque no hayan tenido la oportunidad histórica en sus biografías personales de disfrutar estos temas,
No quiere decir esto que sean incapaces de valorarlo, y los vemos en términos generales, yo diría, francamente encantados. Este nuevo patrimonio también hace las veces de una suerte de señalética de nuevo tipo, donde las prácticas sociales que ocurren en las 19 hectáreas hoy están referenciadas, hoy están marcadas por estos nuevos signos, que son nuevos símbolos, donde ya no dicen nos vemos en el edificio W, sino nos vemos en la escultura de Vicente Rojo, o nos vemos en los campos deportivos. No, ¿para qué van a decir una cosa tan insulsa? Mejor dicen, nos vemos en Catún, la escultura de Brian Nissen, o nos vemos en esta constelación sideral de 18 tezontles que flotan en un patio de interconexión de Perla Krause. Bueno, entonces estos espacios son lúdicos, son gozosos, son cero hieráticos y solemnes, y yo creo que sirve muy bien. ¿Qué otra cosa les puedo decir que está de fondo a lo que ya hemos dicho todos aquí? Por lo menos en la Ciudad de México, en mi muy autoritaria y pedante opinión, solamente hay tres ejercicios inteligentes de construcción escultórica, de intervención escultórica en la ciudad. La primera y la más importante de todas es la Ruta de la Amistad con motivo de las 19 Olimpiadas de 1968, que se debe al talento formal, visual, arquitectónico, espacial de Matías Goeritz, y que se hace una convocatoria a buena parte de los países que intervienen en la justa deportiva olímpica, y la ciudad, por primera vez en lo que iba del siglo XX, actualiza su patrimonio con lecturas modernas, innovadoras. Vaya, nunca antes había la ciudad tenido esculturas de esa envergadura y calidad en concreto, por ejemplo. Todas las piezas son en concreto y todas las piezas son monumentales. Allí están, la ciudad siguió su decurso caótico y desenfrenado y se comió a toda la Ruta de la Amistad, y hoy están siendo las piezas relocalizadas en otras zonas geográficas de la propia Ciudad de México. Ese es un ejemplo. El segundo es el espacio escultórico de Ciudad Universitaria de la segunda mitad de los años 70, la UNAM, donde también allí el punto relevante es Matías Goeritz. Es una vez más el que convoca, es el eje articulador, el nodo de actuación de toda la iniciativa, y que cuenta con gente talentosísima. Está Helen Escobedo, está Manuel Ferguer, está Ersua, está NG. Entonces hay escultores muy muy relevantes que participan en ese espacio. Pero tiene un enorme defecto, salvo el espacio escultórico, que es un tema de Goeritz y que yo creo que es la más notable intervención que ha habido en el país para ensalzar lo que es la naturaleza como objeto de arte, limitándose simplemente a enmarcar el espacio, ¿no? Tiene una enorme limitación, que es un lenguaje de una abstracción geometrizante que es muy homogénea, y que entonces eso llega a ser el de un grupo de artistas más o menos establecidos en el tiempo, todos muy relevantes, pero que no goza de la enorme diversidad de lenguajes que sí tiene la tercera intervención ordenada, que sería esta, de la unidad Azcapotzalco, donde hay de chile, de dulce y de manteca. El asunto es que todos los tamales son buenos, todas las piezas son verdaderamente excepcionales. Obvio, a mí y a cualquiera hay unas que nos sacian más el ojo y que nos gustan más, pero es muy significativo la enorme calidad de las piezas que lo hace como altamente integrado. Y la última es que, a diferencia de las otras dos expresiones, esta es prácticamente gratuita. Estamos hablando de que 15 artistas, con el colmo y la osadía y la arrogancia de su talento, ¿no?, más 5.200.000 pesos, permiten transformar estructuralmente 19 hectáreas. Y eso sí es notabilísimo. Sin la generosidad de gente como Brian y esos otros 14 que hoy vienen envueltos y cargados a cuestas en nuestro queridísimo artista, no existiría este proyecto. A ellos le debemos a eso, y ojalá puedan ustedes disfrutarlo en la Ciudad de México. Ustedes tienen aquí en la ciudad, diría un comercial un poco absurdo, hay un gran aporte del Estado de Jalisco en este proyecto para que nos sintamos todos orgullosos. Para empezar está Fernando González Gortaza, que es de Guadalajara, que acaba de recibir el día martes el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012,
apenas lo acaba de recibir, lo cual nos hace muy felices. Hay cualquier cantidad de premios nacionales en esta iniciativa. Y Juan Álvarez del Castillo, también su familia, los apellidos son muy obvios, ¿no? Es oriundo de los Altos de Jalisco. Gabriel Macotela es un tipo que se ha formado prácticamente en Guadalajara, y yo mismo nací en Guadalajara. Entonces, así es que hay muchos involucrados de Jalisco en este proyecto que generosamente vamos a civilizar a la Ciudad de México. Muchas gracias. Luis, me gustaría si hablaras un poco del libro. Bueno, el libro rápidamente, porque ya lo estaban diciendo aquí. Mire, el libro tiene 184 páginas. El libro es un diseño, creo, espectacular de Luis Rodríguez, que hoy no pudo estar con nosotros. Luis Rodríguez, durante más de una década, definió el perfil de las publicaciones de Artes de México, que es una de las editoriales que en el caso nuestro pues ha cuidado más el balance estético de lo que produce entre la calidad de los textos y la belleza de las imágenes. Entonces es un texto profusamente, digamos, visual, un poco a diferencia de estas otras cosas que decía de la Ruta de la Amistad y del Espacio Escultórico, que generaron en su momento libros de arte con las piezas últimas que fueron construidas. Este libro tiene la pretensión de ser al mismo tiempo una bitácora arquitectónica, una bitácora técnica, donde muestra fotos del espacio antes y después de las intervenciones, del espacio con las simulaciones informáticas de las piezas, de isométricos, de alzados de cada escultura, que habla del proceso de fabricación de la pieza, del proceso de montaje de la pieza, etc. Entonces sí es un libro, digamos, que yo creo que puede cumplir la expectativa de calidad y la exigencia de lectura de un arquitecto, de un diseñador industrial, de un hombre culto, etcétera, no solamente la parte estética. Obvio, es muy generoso el libro, le dedica 10 páginas a cada uno de los 15 artistas, tiene unas páginas preliminares que explican el fuste y el alcance del proyecto, hay una introducción general de la rectora Paloma Ibáñez, hay una nota introductoria como nota genérica del proyecto de Vela, Juan Álvarez y un servidor explicamos toda la parte espacial, y bueno, después vienen los textos de cada uno de los artistas que me tocó el privilegio de escribirlos, de tal suerte que sí creo que tiene y ofrece la posibilidad o el abordaje de muy distintos niveles de lectura y de apreciación. El que quiera detenerse más en los aspectos de taller, el que quiera detenerse más en la fábrica estética, el que quiera entender la lógica del contexto, del espacio intervenido, y el que quiera también enterarse de la trayectoria de estos 15 monstruos fantásticos y muy seductores que participaron en el proyecto, ¿no? Entonces, ese es un poco el libro. Creo que el diseño es muy espectacular, como todas las cosas que hace Luis Rodríguez. Y bueno, pues yo diría nada más eso, ¿no? Así que nada más última palabra. Para nosotros los artistas nos encanta la idea de un proyecto como este, sobre todo porque las esculturas están en un lugar donde los estudiantes y bueno, todos los miembros de la universidad van a convivir con esas piezas. Como decía Luis, van a ser punto de encuentro, pero convivir con una escultura no es lo mismo que pasar a verlo en la calle. Uno lo ve con distintos luz, en la lluvia, lo pueden ver en la noche. Convivir con esto, yo creo que es una cosa muy, muy especial y muy valioso para todos que están ahí. Pues muchísimas gracias a todos, creo que ha sido interesantísimo y nos ha dejado ver la calidad que tiene este proyecto. Los invitamos a conocer esta bitácora integral que contiene el libro y por supuesto a visitar la UAM Azcapotzalco para conocer las piezas de primera mano. Buenas noches a todos y gracias una vez más por acompañarnos. Mi nombre es Brian Nissen. Vamos a presentar este libro, Elogio al Espacio.
Y bueno, voy a comentar un poco sobre el libro. Este libro es un documental, un registro, y en el futuro va a ser un libro de referencia de un gran proyecto que se llevó a cabo en el UAM Azcapotzalco. Somos 15 artistas, escultores, que hemos donado obras de gran tamaño, esculturas en distintos medios, para el campus del UAM Azcapotzalco. Los lugares fueron escogidos con mucho cuidado, de acuerdo con cada obra. Hay unas obras que dan señalan la entrada a cierta parte, hay otros que tienen áreas que son más bien de recreo, hay distintas obras, pero todos fueron cuidadosamente escogidos, tanto la escultura como el sitio donde se encuentra. Y creo que es una cosa muy importante porque da el entorno del campus de la universidad un toque mucho más humano. Se convierte las áreas públicas en lugares de contemplación, de un goce visual. Se convierte en espacios que estaban así un poco, digamos así un poco sin chistes si uno quiere, a una vibra humana, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Nosotros estamos encantados, sobre todo en un recinto como la universidad, de que, ¿no?, pensamos que es muy importante que los estudiantes puedan tener acceso, no solamente acceso, digamos, de vez en cuando, sino más pueden convivir con esas obras y convivir con ellos, se entiendan mejor, se llegan a ser obras familiares, y yo creo que es una cosa que puede ser muy importante para la universidad, mucho. El proyecto viene del doctor Luis Ignacio Sainz, junto con el arquitecto Juan Álvarez del Castillo. Ellos montaron ese proyecto. El arquitecto tiene una relación maravillosa con los artistas, un entendimiento que permite que trabajen muy cercanos en todos los aspectos de la obra y en la ubicación de la obra en todo ese sentido. Es una cosa muy especial que hoy día pocas veces ocurre un simbiosis, una colaboración tan cercana como esto, ¿no? Y de todos que estamos involucrados en este proyecto hay una sensibilidad compartida, y la verdad que puedo decir que el conjunto de obras es de gran nivel. Eso es muy importante y no siempre sucede, pero en este caso se logró. Cada obra tiene su carácter, su aspecto, ¿verdad? El mío en particular tiene un aspecto frontal, aunque todas las obras se pueden apreciar en 360 grados, pero el mío, que está inspirado un poco en los estelas prehispánicos o los ídolos que se presentan frontalmente hacia el público, entonces el mío tiene ese aspecto. Entonces se escogieron un lugar que es como casi el final de un paseo, ya está elevado, entonces ya desde ahí la pieza como se presenta, desde lejos se presenta al público. Bueno, somos 15, está Vicente Rojo, Manuel Felgueres, Fernando González Cortázar, Gabriel Macotela, Sebes Navarro, igual se puede faltar alguno, pero somos 15. Bueno, como decía, es realmente la oportunidad de convivir con obras. No es lo mismo que uno llega a ver una obra pública en la calle, un parque, uno pasa o lo vea. El convivir con
una obra, realmente yo creo que da la oportunidad de entenderlo, compenetrarlo de una manera y tener una apreciación mucho más profunda, ¿no? La edición me parece espléndida porque, aparte del bien hecho que está, explica la orientación, la ubicación de cada obra. Aparte que lo ilustra muy bien, entonces el libro da una visión así del conjunto muy afortunado, muy, muy bueno, ¿no? Un libro también de referencia excelente. Sí, ese es un libro, como digo, no puedo decir que un libro de memoria porque esperamos que va a estar muchos, muchos años eso, pero un libro de referencia excelente, sí.